Chure. Saluden a Juanito, no le dan ni bola, maestro. ¡Hola! ¡Maestro! ¿Qué pasó, Juanito? Es que estaba preparando en esta tarde mágica. Te quiero presentar a un mago de excepción. ¿Un mago? ¿Me quiere presentar un mago de excepción? Bueno, ¿quién es el mago? Sí, me encantaría. Wenceslaus. Oiga, ¿cuándo ha sido mago? No. ¿Cuándo ha sido mago Wenceslaus? Vacuna. Marcelo, maestro. No le compres nada. Otra vez viene a vender la pomada aquí. Yo no creo nada. Pase, Wenceslaus. ¿Wenceslaus? ¿Qué va a hacer Wenceslaus? Marcelo, ¿tú puedes ver que aquí hay un vaso de agua? Niño, por favor, silencio. ¿Tú puedes ver que aquí hay un vaso de agua? Sí, está el vaso de agua ahí. Lo vamos a dejar aquí. Ok. Lo vamos a tapar con este paño. ¿Ya? ¿Qué tú puedes ver? ¿Ya? ¡Música de mago! ¡Gracias! Por aquí, uno más cochino no tenía, ¿no? Ya. No había otro más. ¿Y ahora? Lo vamos a tapar. ¿Ya? Y yo me voy a tomar el agua. ¿Ya? Sin tocar el mantel. ¡Concentración, no, por vamos favor. A tomar el agua sin tocar el mantel? Sin tocar el mantel me voy a tomar el agua. ¡El maestro Wenceslaus se va a tomar el agua sin tocar el mantel! Oiga, esa cuestión yo me la creo, perdónenme. Vamos a ver si deje que los niños vean, a ver si es verdad. Música de magia, por favor. Muchachos, público, ustedes así con las manos. Con la manito así. Eso, toda la manito ahí. Póngale eso. ¡Ya! ¡Me la tomé! ¡Listo! ¡Revisa! ¿Cómo que me la tomé? Yo te dije que me iba a tomar el agua sin tocar el mantel. ¡Oiga! ¡Qué sinvergüenzura! ¡Mejor agitemos el ambiente, maestro! ¡Vamos! ¡Salvó la fiesta con el nuevo ritmo del agite! ¡Oye, socio! ¡Estamos todos invitados! ¡Pero todos, Juanito, todos a bailar! ¡Usted, Wenceslao, venga! ¿Habrá que pagar por bailar? ¡No, Wenceslao, gratis! No. ¡A bailar, a bailar! ¡Eso es! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos a cantar! Agiten las cinturas, los tambores, la alegría, los tambores, mira los tambores, locura, agiten las banderas, agiten los tambores, que el ritmo del agite está en los corazones. Agite, agite, agite el corazón, que ya llegó el agite, que ya llegó el campeón. Agite, agite, agite el corazón, que ya llegó el agite y póngale color. Ya, cabrón chico, y usted señora. Agiten las caderas, agiten las cinturas, se viene la alegría, se viene la locura. Agiten las banderas, agiten los tambores, levanten que agiten, están los corazones. Agite, agite, agite el corazón, que ya llegó el agite, que ya llegó el campeón. Agite, agite, agite el corazón, que ya llegó el agite y pónganle color. ¡Eso es! Voy a descansar. Cuídese, chiste. Está muy viejito.
corazones. Agite, agite, agite el corazón. Que ya llegó el agite, que ya llegó el campeón. Agite, agite, agite el corazón. Que ya llegó el agite. Dos, tres. Que ya llegó el campeón. Este es el show, cabrón. Y la alegría sigue, muchachos, porque ya es tiempo del concurso en cachureo. Maestro, póngale color. Participantes son Juanito y Jennifer. Oh, y ellos se pueden ganar esta consola de videojuego o este scooter. Y aquí estamos con nuestro concurso, el gallinódromo. Claro, claro, Juanito, ¿cómo se llama la gallina que va por este carril? Ella se llama Edubiges. Edubiges. Y la otra, Chester, ¿cómo se llama su gallina? Aquí está la Clotilde, por supuesto. Ah, Clotilde, pues. Una gallina vieja. Aquí tenemos a los relatores. ¿Están preparados, Wenceslao y Epidemia? Muchas gracias, Cabezón, por el pase. Estamos todos listos y dispuestos para comenzar esta carrera en el gallinódromo. Efectivamente, pero al parecer nos dice que había una gallina lesionada, pero al parecer está lista para... Sí, está lista, nos informa de trabajo. No está lesionada. No, nuestro reportero Cacho Juanito, ¿qué nos dice de ahí abajo? La gallina se está comportando en buena forma. No le puedo contar lo que está haciendo porque entró al baño recién. Yo le voy a contar de qué se trata. Cuando el gato Juanito levante la puerta, ustedes tienen que tirar maíz aquí. La primera gallina que traspase este lugar con la transmisión de nuestros amigos comentaristas se va a ganar. Usted, si gana su gallina, una consola de videojuego. O usted, si acaso su gallina llega primero. En caso de empate, scooter para los dos. Primer premio, consola. Segundo premio, scooter. Atención, atención, Juanito. Cuando diga nomás. Maestro, póngale. ¡Comienza la carrera! La primera gallina que está saliendo por la derecha está a punto de llegar. Está avanzando lentamente. Sí, está avanzando lentamente la gallina negra, pero arremete para dar la café. Está arremetiendo la gallina café, señora, señora. Muchas gracias, Cuestionado. Cuando la cosa está bastante emocionante, la gallina negra se queda. Ahí va caminando la gallina café. Los niños le piden maíz, le tiran el público, Cuestionado. El cabezón mira con ojos impactados, ¿no, Cuestionado? Se está mirando la dos gallinas. Se mira una a la otra, están avanzando rápidamente. Está avanzando la gallina café. Parece que la café va. La negra está mirando aquí, a un camarógrafo. Al señor Alejandro García la está mirando la gallina negra. ¡Ahí va Clotilde, Clotilde! ¡Todo está consternado! ¡Está a punto de llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Se va acercando! ¡Va a llegar! ¡Le queda tres en la bici! ¡Está a punto de llegar! ¡Está a punto de llegar! ¡Arrumete la negra! ¿Qué pasa, Cuestionado? ¡Qué es polémica! ¡Se está derrumbiendo! ¡Ahí va a avanzar! ¡Vamos a la gallina negra! ¡Está metiendo la gente! ¡La gente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y va a ganar la gallina de café! ¡Igual que el tango por una cabeza! Cuando un día la gana. Oiga, pero qué carrera más electrificante, ¿ah? ¿Eh? O electrizante, ¿cómo se dice? Electrizante. Claro, ¿cómo es electrificante? Sí, ¿qué le pareció? Como era de esperar, la gallina café era la gallina. No, señorita, por favor, señora. La gallina café era la gallina favorita, pero la negra estaba repitiendo. Y el otro comentarista que trajeron, ¿qué opina él? Yo creo que fue una carrera espectacular. La verdad es que todos estuvimos emocionados hasta el último segundo. Falta un fotográfico para definirla. Mira, le voy a cambiar el switch. Bueno, sí, la verdad es que sí, estábamos muy emocionados. La verdad es que no podíamos creerlo, pero ¡oh! Bueno, entonces la señorita se lleva la consola de videojuego y mi amigo se lleva el scooter. ¡Felicidades para los ganadores! Y ahora es tiempo de música. La chica Yeye San se presenta con Eres el dueño de mi corazón, maestro. ¡Pase! Desde que mis ojos te miraron, desde que tu boca me sonrió, desde aquella tarde por tu amor, hoy muero yo. Eres el dueño.
desde que mis ojos te miraron, desde que tu boca me sonrió. Ajá. Desde aquella tarde por tu amor hoy muero yo. Y tu rostro parece despertar cuando dices que me quieres ver. Eso es. Y yo siento que ya nunca más podré olvidar. Usted, señorita, venga usted, maestro, ya puede poner un pedacito de la canción con el estribillo, porque a esta niña se le llegan a caer los dientes cantando. Oh, a ver, vamos a ver, maestro. Tú eres el dueño de mi corazón, eres la música de una canción. Otra vez. Porque tú eres el dueño de mi corazón, eres la música de una canción. Juanito le regala la bicicleta a esta niñita. ¿Cómo te llamas? Ariela. Ariela, ¿pensabas irte con una bici hoy día de cachureo? ¿Sí o no? Sí. Ah, pero sabes que te ganó la bici. Bueno, llévese la bici ya. Atención, atención. Todo el mundo tiene su ticket en la mano. Todo el mundo que vigile el ticket que tiene en la mano, porque vamos a sacar a dos concursantes. Y se pueden ganar un par de buenos premios. Viene. Vamos a ver. Atentos, atentos. Atención con el número ya, Juanito. Ahí viene. Saque usted, Juanito. Ahí voy. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Aquí está. Vamos a ver quién viene a concursar. 00-8980. 8980. 8980. Por acá. 8980. ¿Quién lo tiene? Acá, acá, acá. Venga, mi amigo. 8980, venga, aquí está el número. 00-8980. A ver, déjame ver. Exactamente, espérese ahí. El último, uno más. Atento. Aquí está. Atento, atento. El 00-9016. 0090, venga, señora, venga usted. 00-9016. No me pica la nariz. ¡Ah, sí! Ya no lo puedo resistir. ¡Ah, sí! 90-16. Venga, señora. Correcto. Venga, venga. ¿Está bien, Chester? Sí, correcto. Póngase ahí donde epidemia. Venga, venga, para acá no va, señora. Atención. A ponerle buen. Atención, señora y niño. ¿Qué huevo elige la señora? ¿De qué color? ¿Cuál rojo. Dijo? Rojo. El rojo. Téngalo, Chester. ¿Usted cuál huevo elige? El azul. El azul. Aquí está el azul. Tome. No hagan nada hasta que yo les diga. Tome el huevo con la mano. No hagan nada. Señora. No hagan nada. Nada, nada. Atención. Si alguno de esos huevos está crudo, si es el huevo rojo el que está crudo, la señora se podrá ganar... ¡Oh, oh! ¡Un video grabador! ¡Un video grabador! Wow, ¡señora! Si el huevo azul está crudo, el niño se podrá ganar... ¡Un televisor! ¡Un televisor! Oh. ¡Pérese! Si el huevo está cocido, no hay premio. Vamos a ver, vamos a comenzar con la señora. Tú no hagas nada todavía. Señora, mire esa cámara. Y cuando yo diga tres, usted pesca el huevo y se lo revienta en la frente. ¡Atención, señora! ¡Redoble! ¡Un video grabador! ¡Qué emoción! ¡Uno! ¡Oh! ¡Fuerte! ¡Aquí, señora! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le tocó un huevo duro! ¡Mire, qué lástima! ¡Qué lástima, chiquillo! ¡Para allá vamos! ¡Vamos con el niño por un televisor! ¡Gracias, señora! ¡Si está crudo el huevo, te llega el televisor! ¡Aquí! ¡Uno!
con fuerza, dos, tres. Oh, y también le tocó huevo, huevo cocido. No hay premio hoy día. Atención, no hay premio hoy día. Pero así todos vale la pena vivir la vida. ¡Viva la vida, maestro! Otro día se presenta y ha salido el sol. Otro día que comienza, doy gracias a Dios. Cada cual a su tarea y en mi casa alguien se va a trabajar. Yo que estoy de vacaciones me voy a jugar. ¡Ay, cómo estás, Teloro! Por eso, viva la vida, la vida. Que ríe, que llora, que canta. La vida, la vida, la vida. Que pasa, me besa, me abraza. La vida, la vida, la vida. Que vale la pena. Me besa, me abraza. La vida, la vida, la vida. Que vale la pena vivir. Desde mi ventana miro la mañana azul. Toda la ciudad despierta. Gente viene y va. Y seguramente en el campo hay gente que se ha puesto a trabajar. Gente que vive en el campo y gente en la ciudad. ¡Eh, por aquí, chiquillo! Por eso, viva la vida, la vida. Que ríe, que llora, que canta. La vida, la vida, la vida. Que pasa, me besa, me abraza. La vida, la vida, la vida. Que vale la pena vivir. Por eso, viva la vida, la vida. Que ríe, que llora, que canta. La vida, la vida, la vida. Que pasa, me besa, me abraza. La vida, la vida, la vida. Que vale la pena vivir. Por eso, viva la vida, la vida. Que ríe, que llora, que canta. La vida, la vida, la vida. Que pasa, me besa, me abraza. La vida, la vida, la vida. Que vale la pena vivir. Por eso, viva la vida, la vida. Que ríe, que llora, que canta. La vida, la vida, la vida. Que pasa, me besa, me abraza. La vida, la vida, la vida. Que vale la pena vivir. ¡El Guido, 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 Guido! Y ahí estamos listos para ir a comerciales y seguimos luego con más cachureos. ¡Maestro, póngale fuerte! ¡Cachureos! ¡Cachureos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es cachureos! ¡Cachureos! ¡Cachureos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cachureos! Y atención, muchachos, atención, porque aquí comienza a bajar la pensión de cachureos. Prende la tele. ¡Uy, cachureos! ¡Qué buena onda! ¡Mira el cabezón está saltando! ¡Qué bueno! ¡Uy, se le ve más chica la cabeza en la tele! ¡Hola, conejito! ¡Conejito, ¿cómo estás? Oye, Chester, ¿te has dado cuenta lo extraño que está comportándose el conejo últimamente? ¿Ahora que lo mencionas? ¡Yo también me había dado cuenta! ¡Ay, ustedes también se habían dado cuenta! ¡Pero claro, señora, si no habría que estar ciego para no notarlo! ¡Y me lo hice yo misma! ¿Pero de qué está hablando? ¡Esta señora está loca! Oiga, señora, perdón, ¿a qué se refiere usted? ¡A mi peinado, pues! ¿A qué otra cosa? ¡No, no, 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 no! Nosotros nos referíamos a la situación del conejo. Está muy raro últimamente. Anoche... O sea que no era solamente una impresión mía. No, pues está raro, raro. Ay, entonces le voy a preparar una agüita de boldo a ver si se le pasa. ¿Agüita? ¿Qué pasa acá? ¿Quién hay que calmar, oye? Lo que pasa es que estamos todos muy alterados y preocupados porque el conejo está muy raro. Fíjate que en la mañana sale muy temprano, en la noche llega muy tarde y después se escuchan ruidos en su habitación. No sé qué pasa. ¿Pero cómo no va a estar así, Chester? Hoy día es su cumpleaños y nosotros no le hemos preparado nada. ¡Ay,
pero todavía estamos a tiempo de hacerle algo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Reunión, reunión? ¿Qué le, oye, ¿qué le parece si le hacemos una canción? Cuidado, ahí viene. Dile que me vuelves a ver, un poquito de golpe. Oye, cuidado. Falta lo más importante, una torta. Cuidado. ¡Conejito! Trata de volver luego, por favor. Tenemos una reunión de pensionistas más tarde. Mira, tengo algo muy importante que hacer. Así que si alcanzo, voy a volver. Permiso. ¡Oye, este gallo está realmente enojado con nosotros! ¡Chachos! Yo tengo una tortita que me iba a comer con Don Gualo. Y esa la voy a ceder para el cumpleaños del conejito. ¡Oh, ahí se va a poner la buena! ¡Se va a poner contento! ¡Y yo tengo globitos! ¡Más globos, más globos! ¡Cuidado! ¿Saben qué? Para mí que los otros amigos le celebraron el cumpleaños. Lo vieron venir lleno de cajas de regalos y nosotros no. No importa, igual prendámosle la vela, señora Bon. ¡Oh, eso! ¡Fuego para la vela! Pero ¿saben qué? ¿Qué? Yo tengo la solución. ¿Qué? Nadie se me resiste a un cumpleaños feliz. Ese güey así, Bon, Talía. Así que, atención. ¡Sátense los oídos, chiquillo! ¡Nunca había llegado a esa nota! ¡Fuego! ¡Esto sí que no lo tolero en mi pensión! ¡Bastaba con que dijera que no le gustó su regalo de cumpleaños! ¿Cumpleaños? ¡Se me había olvidado! ¡Se le había olvidado! Lo que pasa es que estaba muy preocupado estudiando para mi examen para ser bombero y me faltaba solamente la práctica. Así que muchas gracias, amigo. ¡Con esta práctica te voy a graduar con honores! ¡Póngase feliz, señora! ¡Porque felicidad comienza con fe, maestro! ¡Esa es la canción de los guatones! ¡Vamos a cantar, ¿eh? ¡Con ganas! Felicidad empieza con fe, empieza con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor. Y un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe y amistad. ¡Eso es Juanito! Nada hay mejor que un poco de amor. Que un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo verdadero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente le conforma lo que tiene y lo sabe valorar. Felicidad empieza con fe y amistad. Un poco de amor, y un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe y amistad. A ver, ¿quién canta mejor, señora? ¡Vamos, Gamer! Y un poco de amor, y un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo verdadero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente le conforma lo que tiene y lo sabe valorar. Felicidad empieza con fe. Tome usted ese gano, Bobby Gamers. Con fe y amistad. Que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe.
atención. ¿Por Juanito, qué? ¿Usted sabe lo que es el MIM? ¡Claro que sí, Marcelo! ¡El Museo Interactivo Mirador! Y nosotros tenemos ahora una exhibición del MIM, del Museo Interactivo Mirador. Bueno, Marco, usted va a ser el primero. Súbase, tómese de la baranda esa. Cuando esté listo, se suelte y vamos a contar. Ahora, suéltese. Ya, sí, ya llegó abajo ya. Bájese. Solamente hizo un segundo. Señora Ginette, apúrese, señora. Equilíbrese, señora. Cuando usted diga, ¿está lista, Ginette? ¿Está lista? Ahí va. Un segundo cinco. Por acá, señora. Un segundo cinco. Le toca a usted, Eduardo. Párese ahí. ¿Está listo? Ya. Dos segundos, uno. Le toca a usted. A ver si alguno de estos chiquillos llega a los 10. Vamos, listo, caballero. Suéltese. Este gallo duró nada. Uno. Adelante, señora María. Ya tendré que operar, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Redoble de tambores, maestro. ¡Ahí viene! ¡Ay! Dos segundos siete, María va primera. Primero. Dos segundos siete. A ver, Alicia, en el país de las maravillas, Alicia. A ver, Alicia. Equilíbrese, Alicia. ¿Y dice? Dale, dale. ¡Ay! Dos segundos cuatro. Primero está María. Segunda, Alicia. Sergio. La mujer en el puesto mejora. ¿Qué pasa? Más empeño, vamos, pues, ya. Sergio, vamos, ¿estamos listos, viejo loco? Ponle Wendy. Bien. Tres segundos con dos décimas. Le toca a usted, Víctor. El Chino Río. Vamos a ver. Cuando usted crea. Tenemos a dos en primer lugar. Me falta Valeria. A ver, Valeria. Sí. A ver si los niños aquí. ¿Dónde está la barra, Valeria? Bien, Valeria. Ay, Valeria. Un segundo con dos. A ver, Fernandita. Ya, Fernandita. A ver, Fernandita. Parece bien. Suéltese las manitos. Ahora. Eso. Bien. Valeria. ¡Futuro! ¡La Fernanda! ¡Oh, qué bueno! Seis segundos, siete décimas. Fernanda se lleva una consola de videojuego para la casa. Atención, oiga, pero qué bien. Y yo le quiero contar que vamos a conocer algo más de esta exhibición del MIM que tiene que ver con el equilibrio. Fíjese ahí. El cuerpo humano no pesa lo mismo en ambas mitades. Por lo tanto, el equilibrio perfecto en los humanos no existe, ya que el peso de los huesos, músculos y órganos de nuestro cuerpo es distinto. Al subirte al balancín, el movimiento se compensa hacia un lado, desplazando el peso de tu cuerpo hacia el otro. El equilibrio se logra solo por unos instantes, porque es difícil mover el tronco, los brazos y las piernas en la medida precisa y tan velozmente. Lo que ocurre es que el equilibrio se logra solo mediante una posición que nivele los pesos distintos, lo que no significa que el cuerpo esté en una posición de perfecta simetría. ¿Se da cuenta, Fernandita? Hemos aprendido algo más del equilibrio. Y ahora, a equilibrarse porque vienen los comerciales en Cachureo. Súbase, Juanito, a ver cuánto dura usted. Sí, es Cachureos. Oiga, gato, como gato se equilibra el gato. Atención. ¿Qué pasa, tía, con esta niñita? Entregar el chupete. ¿Me quiere entregar el chupete? ¿Cómo se llama usted? Fernanda. ¿Fernanda cuánto? 3 años. ¿Y qué más? Tengo mi mamá. ¡Chupete! Pero quiero entregarlo. ¿Lo quiere entregar? Muy bien. Nunca más va a usar chupete esta niñita. Loreto lo quiere guardar por si acaso le sirve. ¡Atención! ¡Se acabó! ¡No hay más! ¡Se acabó! Tome, yo le regalo ese cassette de Cachureos a usted. Y fíjese que yo la veo con esta cosita en la cabeza. ¿Sí?
Dígame si no se parece a la mosca. ¡Uy, de se parece a la mosca! Y aquí viene el nuevo éxito de la mosca, de la nueva temporada de Cachureo. ¡El Opa Opa de la mosca! ¡Con ganas, chiquillo! Tu amiga muy sincera, negra, chica y fea, no soy fea. ¡Hey! Soy la mosca, la famosa, y te traigo un baile muy sensual. Soy la mosca, la famosa, y te traigo un baile muy sensual. ¡Hello, papá! Yosune, ese nombre, ¿de dónde es Yosune? ¿De dónde es su nombre, Yosune? ¿Japonés? ¿Chino? ¿Qué es lo que es? ¿Japonés? Sí, güey. Entonces aquí estamos. Bubblegum para usted y los zapatos Bubblegum ya se los lleva de regalo, ¿ah? Usted va a tener tres posibilidades de entender la palabra que Patricio le va a decir. Si usted adivina la palabra, se gana un scooter. Si usted adivina la otra palabra, se gana una consola de videojuego. ¡Wow! Y si usted adivina o entiende la última palabra, se lleva un televisor. ¡Oh! ¡Atención! Esto es sin soplar, chiquillos. Con Bubble Gummers. Esa es la palabra, señor. Momentito. Ahora, señor, diga la palabra. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Bubble Gummers. No, escuche bien. Una más. ¿Cómo? Una más, la última. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Bueno, no hay que soplar, yo la tengo que descalificar. Programa era la palabra. Si ustedes dicen, yo lo digo y ella pierde la posibilidad de ganar. Pronuncie bien, peladito. Programa. Esa es la otra palabra. Dígalo con calma para que la niña lo entienda. Escuche lo que le van a decir. Adelante. Sorongo. Una más. Sorongo. Una más. Sílaba por sílaba, ¿eh? Una más. Sorongo. ¿Cha? Ay, no.
charango. Charango era la otra palabra. Oiga, a lo mejor no sea ya ni siquiera la scoot. Esta sí que es fácil, ¿ah? Esa, señor. Vamos a ver, escuche bien la palabra. Atención, ¿cuál es la palabra, señor? Calzoncillo. Calzoncillo, y se gana. Se gana el scooter. Se gana el scooter con Bubble Gummers. Atención, es tiempo de canción en Cachureo. Una de estas que está aquí en la música de Cachureos es el profesor. ¿Usted tenía profesor, Chester? ¡Oh, sí, por supuesto! ¡Don Andrés Bello! Gran maestro. Pero yo le digo en broma. Me contaron que cuando usted iba al colegio iba con un pedazo de piedra y un cincel. ¿Cómo que escoba buen soldado? Iba con una manzana porque yo le tenía buena al profesor. Eso es. Pero hay todo tipo de profesores. También hay algunos que son un poquito distraídos, como este que viene aquí. ¡Ahí viene! ¡Cabrón! ¡Ahí mira el profe! ¡Cáchense la pintita el viejo! ¡Oh, no se burlen del profesor! ¿Dónde hay chupa media, Pochester? El profesor distraído ido. Siempre está muy apurado. O se olvida de la ropa. Opa. O en los lentes ha sentado. Él es hombre muy sincero. Sirve para tener el sombrero. Ero. O se olvida algún zapato. Paso. Pero lo queremos porque es muy buenito. Pone buenas notas y tiene buen corazón. El otro día dijo. ¿Qué dijo, Chester? La Santa María. La niña y la pinta. ¿Qué más? Pasan por Constitución. ¡Ay, este profesor distraído! ¡Carraqueo! No, es mi celular. ¡Sí! ¡Ahora cualquiera tiene un celular! El profesor distraído. Ido. Siempre está muy apurado. Ado. O se olvida de la ropa. Opa. O en los lentes está sentado. Es hombre muy sincero. Y trabaja todo el año. Sirve para tener el sombrero. O se olvida algún zapato. Pero lo queremos porque es muy bonito. Pone buenas notas y tiene buen corazón. El profesor distraído. Siempre está muy apurado. Ado. O se olvida de la ropa. Opa. O en los lentes se ha sentado. Ado. Él es hombre muy sincero. Cero. Y trabaja todo el año. Ado. Sirve mate en el sombrero. Ero. O se olvida algún zapato. Paso. El profesor distraído. Comerciales y ya volvemos con más Cachureo, maestro. Sí, Cachureo. Hola amigos, llegó la hora de compartir nuevamente el lenguaje de señas con todos los niños de Chile. Es Cachureo. Vamos a ir a las piscinas en Cachureo. Maestro Joe, póngale. ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! El primer equipo está formado por Jacque, Catherine, Guillermo. Y el segundo por Angie, Camilo y Gabriel. Y ellos participan por este reloj o una bicicleta. Ya estamos con la piscina. Vamos a ver, señor.
Usted tiene que tirar los globos azules, usted los rojos. Los tira de uno en uno. Si la niña lo agarra, se lo pasa a Jackie. Si Jackie se le cae, vamos con el otro. Si el globo se cae aquí, vamos con el otro también. ¿Tenemos cuánto tiempo, señor? Un minuto. Atención, atención. ¡Ale! No sirve, se le cayó, no sirve. Vamos con el otro. ¡Más fuerza, caballero! ¡Ájale! ¡Más fuerza! ¡Llevamos 35 segundos, señor! ¡Tiene que agarrarlo, firme ahí! ¡45 segundos, el tiempo se va a acabar! ¡Más fuerza, caballero! ¡Hey! ¡6, 5, 4, 3, 2, 1! ¿Le damos 30 segundos más? ¡Sí! ¿Qué dice la gente? Sí. ¡Momento! ¡30 segundos más! ¡Sí! Epidemia, usted es un buen arquero, Epidemia. Trátelo de rebalarse. Acá está, mire, incluso dominando lo que lo hizo. Globo que se pasa ahí detrás, usted lo ataja. ¡Ya! Se tira el arco. ¡Atención! Cuidado, 30 segundos más. ¡Tiempo! Llegando a los 10. ¡15 segundos! ¡Hola! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Antes de medir a Epidemia, quiero ver cómo está para el arco. ¡Ya! ¡Póngase para acá! Es muy buen deportista, Epidemia. ¿Es buen deportista? Sí. Vamos a ver. Lo quiero ver volar, Epidemia. Dale nomás. Vamos. Oiga, ¿qué? Usted no ataja nada. Oiga, cuidado, pues. Prepárense que le voy a tirar el otro, Epidemia. A ver. Ya, dale nomás, que estoy con buen equilibrio. A ver ahora. A ver ahí. Vamos a ver cómo vuela ahora. Oiga, te callo. No dejas ni uno, oiga. ¡Qué locura! ¿Dónde hay un buen arquero aquí? No. Aunque sea viejo. Aquí va a ver. No muevan los frascos, Juanito, porque estoy haciendo tiempo para que el agua esté tranquilita. Para poder medir. A ver. Mire este viejo. Bueno. Vamos a ver entonces cuál fue el equipo ganador. Esta agüita de aquí. Este tambor. Toda esta línea se lleva una bicicleta para la casa. ¡Eso es! ¡Ay, felicitaciones! Ese fue el concurso de las piscinas. Atención. ¿Qué le pasa, Juan Salvador? ¿Qué le pasa? Es que con el agua de la piscina parece que me anduve resfriando. Oiga, cuidado que ese viejo todavía sirve. Vamos a cantar, chiquillo. ¡Cómo me pica la nariz! Un defecto en la nariz que es muy molesto. Ajá. Que me sucede igual en Talca como aquí. No me diga. No sé por qué cuando me pongo muy nervioso. ¿Qué pasa? Me da un picotoncito aquí en la nariz. Ajá. Si en el colegio hay un examen importante o por las notas me regaña mi papá. Me da enseguida un cosquilleo excitante que por desgracia siempre me hace cruzar. ¿Cómo me pica la nariz? ¡Ah, sí! ¿Cómo me pica la nariz? ¡Ah, sí! Ya no lo puedo resistir. ¡Ah, sí! ¿Cómo me pica la nariz? ¡Ah, sí! El
El otro día conocí a una niña linda. Ajá. Y de inmediato la invité a pasear. No me digas. Pero la niña se marchó muy asustada cuando me vio de aquella forma estornudar. No la embarre, por buen lado. De mi barrio soy arquero. Arquero, arquero. Y en un avance el delantero va a chutear. A ver, a ver, a ver. Me da tan miedo cuando chutea en el arco. Oh. Que me tengo porque me pongo a estornudar. Como me pica la nariz. Como me pica la nariz. Ya no me venga a mirarla aquí, Juanita. Como me pica la nariz. Oiga, usted no sabe hacer eso. Este gallo sabe. A ver, venga usted, venga, 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 venga. A ver, Manolito. Película de miedo. Venga, venga, ¿cómo se domina? Ya, Manolito, aquí, aquí, anda la luz. Joder. Cuando termina la función estoy yo solo. Eso. Pues me la paso sin parar de estornudar. ¡Ay, gracias! Me invitaron a cachureo. Donde mi genio yo debía demostrar. Ajá. Me preguntaron si sabía alguna cosa. ¿Y qué le dijo? Y yo le dije que sabía estornudar. ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica? El grito, el grito, el grito, el grito. Y atención, porque es hora de concurso en cachureo. Maestro, póngale música. ¡Hora de concurso! ¡Hora de concurso! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Y nos acompaña Daniela y Claudia. ¿Qué se puede ganar? ¿Este espectacular set de camping o este reloj? ¡Felicidades! ¡Atención, atención! Vamos a ver, dígame. ¿Qué hace ese mono encerrado ahí adentro? No, si el mono no está encerrado. La que está encerrada es Claudia, sáquele el candado. La llave, llave al candado, la llave al candado. Ok. Pásemela. Ahí está. Ahí va la primera. Páseme la otra llave, Juanito. Ni un problema, ahí está. Ahí va la segunda. Y la última, Juanito, la que le cuesta siempre. Ahí está. Eso, Juanito, vamos. Fíjese bien. Nunca saca la última llave, Juanito. ¡No, no, no! Atención, vamos. Daniela. Usted va a tener un minuto y medio para encontrar las llaves que abren los candados. ¿Cuándo lo cierren? Juanito. ¿Cuándo lo cierren? Ahora sí. No podía cerrar el candado. Gracias. Un minuto y medio para salvar a la mamá. Pero todavía falta que llegue el villano invitado. ¡No, no, no! ¡Chancho Man! ¡No! Ahora si usted la libera dentro del minuto y medio, Chancho Man va a caer al vacío. Esa roca se va a romper y va a desaparecer si el público así lo quiere. Atención, a partir de ahora, un minuto y medio. ¡Comienza a girar el líquido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Abre una! ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave!
5 segundos. Y Sancho Pan sigue dando vueltas, Lincoln. ¡Sobre un segundo! 57. ¡Un minuto! Chanchoman debe desaparecer. ¿Qué dice la gente? ¡Que se vaya! El dedo así, para arriba. Así, vive, para abajo, se va el hoyo. ¿Qué dice el público ahora? ¡Para abajo! ¡Atención! ¡Que se vaya nomás este chancho! Lo siento, Chanchoman. Tiene que caer, no como un cobarde, como un chancho de verdad. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chao, Chancho Man! ¡Bravo, bravo! Y ahí tienen. Ahí tienen su presente de camping para ustedes. ¡A eso es! ¡Felicitaciones! Y esa fue la presencia terrorífica de Chancho Man en Cachureo. Lo peor, lo más terrible, Chancho Man. ¡No! ¡No, no! ¿Qué no. le pasó? Lo más terrible es lo que le pasó a mí. ¿Qué le pasó a usted? ¿Cómo lo puedo olvidar? ¡Se me dejó solo humo! ¡Ay, te ha pasado merluza! ¡No me digas! ¡Le robaron la merluza! ¡No puede ser! ¡Cuente su historia! Me dicen que estoy aburrido, que vivo encerrado en mi dolor, que olvidé lo que me ha ocurrido, que una conserva en lata es mejor. Me dicen que la culpa no tengo, que otro gato ya se la llevó. Solo me quedo su aroma, pero a ella olvidarla no. ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? A esa merluza de mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si estaba cruda en el refrigerador. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? A esa merluza de mi corazón. Baile como en Laguna Verde, con la chiquilla, baile con Ángela. Con Ángela ahí, a ver. Que una conserva en lata es mejor. Eso es. Me dicen que la culpa no tengo, que otro gato ya se la llevó. Solo me quedo su aroma, pero a ella olvidarla no. Baile, señor Lápiz, con Karime. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Esa merluza de mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Estaba cruda en el refrigerador. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Pásame merluza de mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Queridos amigos, el próximo domingo, si Dios así lo quiere, nuevamente nos encontramos con más Cachureo. Chao, chao, chao. El grito, el grito, el grito, el grito. Ya, Johnny, puta. Oye, te tengo flor de carrete. y cualquier